Bueno, pues nos vuelven a abrir el micrófono del directo. Estamos en directo de nuevo. Campeonato de Europa Silver del peso gallo entre el malagueño Valdomira y el italiano Claudio Grande. Combatazo importante para el boxeo español, ya que, bueno, Valdo, con una carrera fraguada absolutamente a fuego lento, la gente de Pro Boxing Tour, que son Chuchi del Valle, Íñigo Herbosa, lo que era MGZ, Animals Arena, ahora Animals Arena Pro Boxing Tour, le están haciendo una carrera a fuego lento a Valdomira. Y bueno, y aquí tenemos a Íñigo Herbosa con su cinta roja de Julio César Chávez, en este caso de Valdomira, puesta en la, pues eso, en la frente. Pues no puedo ocultar los colores, Gonzalo. He ido a ponerme el uniforme de guerra. Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a dar la bienvenida desde Italia, desde la Toscana, el primero de los aspirantes a este título, vacante título silver europeo. Es el tiempo para ¡Claudio Grande! Bueno, pues acabo de presentar nuestro compañero Nacho Gutiérrez al italiano, a Claudio Grande, un boxeador con un récord de 12 victorias, 4 derrotas, un nulo, con 2 victorias por KO. Me parece muy poca pólvora para echarle mano a Valdomira, un Valdomira que sí que tiene poder de pegada y que esta noche, ante su público, que lo tiene aquí, va a dar el do de pecho para hacerse con este cinturón de Europa Silver. Estamos entrenando una nueva denominación, ¿no?, del título de la Unión Europea antiguo, ¿no?, ahora denominado EBU Silver, ¿no? Sí, efectivamente, Gonzalo, es un cinturón que viene a sustituir el antiguo cinturón de la Unión Europea y al cinturón externo de la Unión Europea, que parece que tras el Brexit a los ingleses no les gustó mucho el ser externos y se ha hecho un cinturón que lo pueden disputar en toda Europa, ¿no? No hay distinciones de si pertenecen a una organización política o no, o una unión política o comercial, como es el caso. Y creo, si no me equivoco, es el título inaugural del peso gallo. Es el inaugural, o sea, es el primer peso gallo, el primer título del peso gallo que se disputa. Buen dato. Íñigo, siempre da buenos datos. Hay que dar la nota informativa. Y bueno, estamos a orillas del Mediterráneo y entre dos púgiles mediterráneos. Claudio Grande, de dos países mediterráneos y dos ciudades mediterráneas. Claudio Grande, que se presenta, al menos físicamente, tiene un aspecto extraordinario. Sí, la verdad que ha tenido una muy buena rehidratación desde ayer a hoy. Le veo, bueno, pues viene, ambos pugiles vienen a la oportunidad de su vida, Gonzalo. Claro, le ves más fuerte, ¿no? Está estupendo. Claudio Grande se le ve físicamente estupendamente bien. Y bueno, y vamos a ver a Valdomira, que tiene un físico muy particular, muy delgadito, pero muy fuerte. Siempre Valdomira, un boxeador que esta noche, ante su público, bueno, todo, se lo juega todo, ¿no? Sí, casi 1,78 de estatura para 51,6 en la báscula ayer. Muy alto, altísimo. Muy alto, altísimo. Como nuestro Pelenchín Caballero. Efectivamente. Ahí llega el púgil de San Andrés. A ritmo de salsa. Ambientazo esta noche, Íñigo, aquí. Tremendo, se me pone la piel de gallina. Absolutamente. Estaba pensando lo mismo, estaba emocionado diciendo, madre mía, qué ambientazo estamos viviendo aquí en Holiday World. Como cada año, esta gente son mágicos y cada año montan junto a vosotros una historia nueva que vuelve a cautivar al público y que vuelve a traer. En este caso, nos hemos superado porque hemos dado varios campeonatos de España, pero este es el primer título internacional importante que se da aquí. Primer título, o sea, el año pasado se dio un IBF de esos de, bueno, más flojo. Sí, y el primer título importante, digamos, que se da aquí es esta noche, con el título europeo silver de la
EBU, que es la organización más importante de Europa, o la más... Sí, yo creo que todos los años se organiza algo, un combate importante, pero sin lugar a dudas a nivel de relevancia y de clasificaciones... Es el de esta noche. Es el título. Tenemos en una esquina un campeón de Italia, en la otra un campeón de España y... Efectivamente, y en el centro de la imagen a Carlos Urquilla, un fenómeno del boxeo español. Sí, Carlos hace mucho. Y el clasificador EBU, la persona culpable de que se estén otorgando tantos títulos a boxeadores españoles en Europa, y un enamorado del boxeo que está trabajando en la Federación Española y que está haciendo un magnífico trabajo. Sí, Carlos sin duda es un gran trabajador de boxeo y hace mucho por nuestros púgiles. Oye, y desde aquí... Está ahí, pero aquí está ahí por y para algo, y por algo que le gusta, y que vive y se lo toma muy en serio. A Felipe Martínez, presidente de la Real Federación Española de Boxeo, a Rafa Lozano, a José Quile, a Rafita Lozano, a Yung Gaza, a Emanuel Reyes Pla, a toda la gente, a Laura Fuertes, a todos los boxeadores que han estado en la Olimpiada, sí. y que están culminando unas jornadas históricas con el boxeo, sí, español por todo lo alto, ¿no? Sí, comparto tu felicitación a todo el equipo nacional, por partida doble para Rafa Lozano, padre e hijo. Como seleccionador y como padre, tiene que ser muy bonito ver que la siguiente medalla llega precisamente de la mano de tu hijo, aunque tenemos medalla asegurada con Ayud Gafa, que sigue vivo en las Olimpiadas. Y Emmanuel Reyes Pla, ¿no? Los dos son los dos que han conseguido medalla y siguen vivos. De momento tienen el bronce asegurado. Vamos a ver qué nos... Pero van a luchar por la plata y por el oro, bueno. Y con posibilidades. Van a sonar los himnos, Íñigo. ¿Nos ponemos en pie, Gonzalo? ¿Cómo no? Lo que hacemos, en primer lugar, por respeto al primero de los aspirantes, escuchar el himno italiano en honor a Claudio Grande. Bueno, pues aquí tenemos al Frente Boquerón. Y ahora, damas y caballeros, alentando a Baldomira. Acaba de terminar el himno italiano en honor a Claudio Grande. Y vamos con el himno nacional español. Ropa a los boxeadores. En el caso de Claudio no se tiene que quitar nada, pero Baldo viene conjuntadísimo. Baldomira viene conjuntadísimo. Y bueno, ya le están quitando la chaquetilla y comienza esto, Íñigo, comienza el Campeonato de Europa Silver. Vamos allá, Gonzalo, vamos con este tremendo combate. Y efectivamente, Gonzalo y su equipo vienen muy preparados, muy para la ocasión. Esperemos de que una gran noche para el boxeo español. Si antes era Tyrone el que nos llamaba la atención por la multitud, en este caso, y bien justificadamente, todo un equipo, ¿no? Juan, Chuchi. Un récord de 12 victorias, 4 derrotas y 3 victorias por la vía del knockout. Ya estamos en 12 asaltos. Un grande Chuchi del Valle, ¿eh? Un grande. Sin lugar a dudas. ¿Qué voy a decir yo, Gonzalo? Señoras y señores, llamo al benvenuto al candidato al título europeo, proveniente de Massa Toscana, Italia. Please welcome Claudio Grande.
Bueno, pues ahí llega Claudio Grande con 12 victorias, 4 derrotas, un nulo, ¿no? En la esquina roja, con dos caos en su haber de victorias. Justito de pegada para un coloso como Valdomira, ¿no? Una auténtica cobra, ¿no? Sí, por el contrario, de sus 4 derrotas no encontramos ningún caos. Ningún caos. Y ha perdido contra Cristian Zara, que bueno, es un conocido de la afición española porque venció de manera controversial a Sebastián Látigo Pérez en fechas recientes y es actual aspirante al título europeo. Y que, por cierto, él fue el campeón inaugural de este título silver del peso gallo. Ah, vale, es la segunda. Exactamente. Ya lo dice el referee de la contienda. Protéjanse durante todo el tiempo, porque esto es Holiday Wall. Esto bueno, pues comienza el primer asalto de este Campeonato de Europa Silver del peso gallo. El segundo Campeonato de Europa Silver del peso gallo en la historia del título. Sí. Y vamos a ver cómo. Bueno, nosotros no podemos esconder a qué lado vamos. Vamos al lado del español, del malagueño, de Valdomira, que además es un boxeador vuestro. Sí, Valdomira, muy buen chaval, muy trabajador, y vamos a ver. Bueno, pues sale Valdo. Vamos a decir, Gonzalo, que ambos tienen un 25% de victorias por KO a su favor, pero creo que en una pelea de 12 asaltos puede pasar cualquier cosa. Sí, Gonzalo. Sí, el cansancio hace mella. Sí, puede pasar cualquier cosa, sin lugar a duda. Ahí sale Valdo con la izquierda por delante, al igual que Grande, los dos tratando de. Bueno. Madre mía, el entrenador. Defensa férrea, ¿eh? De Valdo. Juan se está asegurando que escucha sus instrucciones. Le está escuchando, le están escuchando hasta en Marbella. Muy bien posicionado Valdo. Sacando la mano recta. No quiere verse sorprendido por un Claudio Grande que está buscando la media distancia para. Sí, la corta media. Me está sorprendiendo para bien Claudio Grande. En el sentido de que está buscando acortar distancias de forma inteligente y bueno, un combate de a la altura del nivel de lo que estamos presenciando, bueno, un campeonato que estamos silver. Sí. Efectivamente. Muy frío y muy calculador Valdomira, sacando las manos que corresponden, dejando colgado una y otra vez al boxeador italiano, una, otra y otra y otra. Muy bien situado. Osvaldo, que ha llegado con manos nítidas en estos últimos compases y que empieza a encontrar su distancia. Le suele costar arrancar en las peleas a Osvaldo y encontrar su distancia aquí, y su dominio del ring. Desde aquí quiero mandar un saludo a nuestro querido amigo Paco Ayoza, que parece ser que hoy no ha podido venir, no ha podido estar en este evento por la operación de un familiar, en fin. Algo muy familiar y personal, y desde aquí le mandamos un enorme saludo y todo nuestro cariño a Paco Ayoza, al que queremos y admiramos, ¿no? Sí, cómo no, uno de nuestros grandes árbitros, un referente y una tremenda persona a la que le mandamos, claro que sí, un cariñoso abrazo y los mejores deseos para su familia y que todo quede en un. Qué bonito ese junte izquierda por parte de Valdomira, ¿no? Sí, estamos viendo mucha calidad sobre el ring, Gonzalo. Por ambas partes. Es que Valdo con un boxeador tan estilizado, tiene una, pues eso, una figura que en cuanto proyecta las manos de la manera ortodoxa en que él la sabe proyectar, pues eso provoca imágenes maravillosas. Y muy bien, Valdo, muy muy tranquilo. ¡Buah! Mano al hígado le acaba de colocar a Claudio Grande, que no se arredra lo más mínimo. Bueno, pues se acaba el primer asalto. Primer asalto muy disputado. Un primer asalto en el que Valdomira ha estado midiendo la distancia constantemente del boxeador transalpino y de un boxeador italiano, Claudio Grande, que ha pretendido en todo momento acortar distancia, tratar de entrar en la media para hacer daño al longilíneo boxeador español, al longilíneo boxeador malagueño. Y bueno, primer asalto, yo diría que
que a favor de Valdomira, que ha dominado el asalto y ha sido mucho más efectivo, yo diría, que Claudio Grande en este primer episodio. Bueno, pues está al caer el segundo asalto. Segundo asalto con el equipo de Claudio Grande todavía dentro del ring, ¿no? En este segundo episodio. Comienza el segundo. Sí, vamos a por este segundo asalto. En el primero ha habido estudio, pero han salido con muchas ganas ambos pupilos. Ha habido estudio y ha habido palos. Claudio Grande ha intentado acortar distancias y Valdomira ha intentado meter las manos en la larga distancia. Fíjate las intenciones que tiene ya. Muy bien, Valdomira, le veo muy, muy, muy metido en la pelea. Sí. Sí. Amonesta verbalmente en este caso el árbitro británico a Valdo por uso indebido del codo. Uy, qué cruce, qué gancho, peligroso, que, sí. Efectivamente, que uppercut de derecha entrando. Sí, se le van a quitar las ganas de entrar a Claudio Grande. Mucha categoría por parte de Valdo, pero mucha categoría. Mucha voluntad también por parte de Claudio Grande. Se lo ha comido sin pestañear. Sí, sí, un rival, el italiano, a la altura del combate, sin lugar a dudas. Buscando trabajar al cuerpo para quitarle piernas a nuestro pupil. Pues no para de amonestar el juez británico a Valdomira, ¿no? No sí, le algo, gusta. Algo que no comparte el público presente, pero bueno. En cualquier caso son las mañas del boxeo y entran dentro de esa. Y seguimos en la misma tónica que el primero. Valdomira tratando de encontrar al rival en la larga distancia y Claudio Grande tratando de eludir esa larga distancia, introducirse en la media y meter sus manos curvas, ¿no? Que es con lo que él quiere hacer daño a Valdo, ¿no? Sí, yo creo que se ve claras ambas estrategias. Valdo está usando muy bien los espacios en el ring. Está aprovechando la superficie en su totalidad del ring con desplazamientos laterales con mucha elegancia, llegando con un crochet en este caso, con el uppercut, repitiendo. Y Claudio Grande parece muy centrado en quitarle piernas y aprovechar esos momentos en los que llega a la corta distancia para meter sus combinaciones. Sí, parece ser que Claudio Grande está viendo el combate más a larga distancia, está viendo el combate, está pensando en ir minando ahora la resistencia de Valdo para encontrarse el combate más de cara, sexto, séptimo, octavo, noveno y a partir de ahí, ¿no? Sí. Y bueno, están trabajando los dos, cada uno en su interés. Más brillante veo a Valdo, sin lugar a dudas, aún estando en casa, está haciendo creo que algo más que el italiano, pero en cualquier caso el combate está en todo lo alto y los dos jugándose los cuartos ahí donde toca. Sí, el italiano voluntarioso, pero sin lugar a dudas el dominio de la pelea hasta el momento le pertenece al púgil malagueño. Madre de Dios, ¿de dónde salen tantos gritos? No doy crédito. Tiene a todo el frente Boquerón detrás. Y bueno, es una marabunta de seguidores los que trae Valdomira. Y ya lo sabíamos, que venían muchos seguidores suyos, pero que así de entrada te abruman llegándote por detrás, ¿no? Muy bien. Magnífico asalto, ¿no? De Valdo. Sí, magnífico ambiente, como mencionabas, magnífico asalto y gran combate que estamos teniendo suerte de presenciar. Segundo fuera. Aldo escuchando las últimas instrucciones de Juan. Y comienza el tercero. Claudio Grande ya presenta cierta rojez en su rostro, sí. Fruto de los jabs y constante picoteo del golpeo
preciso y eficaz de Puji Malayaño, que llega con tres izquierdas en estos primeros compases. Bueno, no ha terminado nunca Claudio Grande derrotado, pese a sus cuatro derrotas, nunca ha terminado antes del límite. Es decir, de momento nos plantea unas garantías de durabilidad tremendas y vamos a ver, pero no. Baldo está muy serio, está lanzando golpes muy serios, está llegando muy bien a la anatomía de Claudio Grande y no sé yo si esto se puede... no sé yo si puede durar tantos asaltos como estamos en el tercero, quedan 9 asaltos. Sí, si mi opinión vale algo, creo que la humedad que tenemos hoy en esta noche puede hacer mucha mella en el físico de ambos púgiles y que ambos se encuentren en el último tercio del combate, enzarzados inclusive en la segunda mitad del combate, enzarzados en una guerra. Sí. Vamos sí. a ver cómo llegan a esa fase de la pelea y es importante lo que pase en estos compases, cómo dosifiquen y el trabajo al cuerpo para llegar a esa parte con garantías. Y se ve a Claudio que confía en su encaje, se ve un púgil duro. Claudio confía. Le ha medido la pegada a Baldo y Baldo debe ser paciente y pensar en 12 asaltos. Claudio confía en que su pelea está en la segunda parte del combate, en el segundo tramo, ¿no? Está pegándole abajo, sin duda, está trabajando a tratar de talar el árbol, ¿no? Y bueno, Ibaldo está un poquito más brillante, pero ya, fíjate, en este asalto está llegando un poquito más. Claudio. Sí. Sí, voluntarioso, pero con poca eficacia el italiano. Le falta, sí. Estamos viendo ahora los mejores momentos de nuestro púgil. Sin embargo, llega con un buen crochet ahora Claudio Grande. No se ha ido de la pelea en ningún momento el italiano. No, el italiano está poniendo todo lo que tiene para estar en el combate. Lo que pasa es que enfrente tiene a un boxeador muy habilidoso. Muy habilidoso y bueno, es una mantis religiosa desde su atalaya. Está llegándole con un montón de manos, está haciéndole daño y aunque Claudio confía en su boxeo y nos alegramos de ello porque nos promete brindarnos un extraordinario espectáculo, Baldo está haciendo su pelea, está llegando con potencia, está llegando con claridad y bueno, y estupendo Baldo, mira. Sí, en estos momentos Baldo está pasando por un momento dulce en el combate y levanta la mano de forma triunfal. Creo que es pronto para ello, pero sin duda este asalto ha sido para el pugil local. Sí, muy claro para Baldo. Yo diría que es el tercer asalto de Baldo. Claudio Grande tiene su idea puesta en la segunda parte de la pelea, pero yo veo a Baldo muy superior hasta el momento. Mucho tiene que pasar para que esto cambie las tornas, ¿eh? Sí, bueno, quedan 9 largos asaltos por delante, pero de momento la pelea ha tenido un solo color. Segundo fuera. Bueno, pues comienza el cuarto, ¿no? Aquí se da inicio al cuarto asalto con los dos boxeadores muy puestos y lo mismo, y la tónica es la misma. Baldo intentando trabajar y llevar el combate a la larga distancia y Claudio Grande, pues todo lo contrario, tratando de llevar el combate a la media y corta distancia, que es donde él, por su altura y... Bueno, ahora acaba de llegar muy bien con 4 manos. ¡Guau! ¡Guau, Íñigo! Le está llegando muy bien Baldomir ahora mismo a Claudio. Sí, Claudio se agarra por primera vez en el combate y no es para menos. Baldo está llegando con combinaciones incluso al hígado. Le habíamos visto trabajar poco al cuerpo, pero está doblando muy bien con la izquierda al cuerpo. Sí, yo creo que en el descanso Chuchi ha irrumpido en la esquina y les ha dicho, mira, vamos a empezar a trabajar abajo también, que este chico está intentando agarrarte abajo, vamos a intentar trabajar en la misma dirección que él, ¿no? Sí, no se puede permitir que,
que nos vacíe el rival y no se puede. En una pelea a 12 asaltos, el trabajo del cuerpo es fundamental. Se nota mucho, como hemos dicho, en los asaltos finales y no se puede eludir el trabajar el cuerpo del rival. Hay que muy cambiar alturas. Muy serio hasta el momento Valdomira, haciendo un peleón hasta este momento. Muy, muy fresquito físicamente, trabajando muy bien en la larga distancia. No está permitiendo que Claudio entre en la distancia que a él le interesa. Está, de momento está manejando el combate a su antojo y está, uy, le acaba de llegar con tres manos extraordinarias a Íñigo. Sí, sí, voluntaria solitaria no, pero Valdomira está llegando a placer en la anatomía de Claudio Grande y no nos está presentando. Llega ahora bien con el crochet izquierda, llega con manos aisladas, pero no da la sensación de inquietar al pugil malagueño, que se está viniendo arriba a medida que pasan los asaltos, Gonzalo. Baldo tiene clarísimo cuál es su hoja de ruta, está trabajando en la larga distancia, está tratando de meter el hook de izquierda al hígado en cuanto él puede y está llegando con claridad al boxeador transalpino, que no encuentra la manera de abrir la lata, que no encuentra el mapa para llegar a la anatomía de un Valdomira, que está muy puesto en este momento del combate, que le está ganando los cuatro asaltos que llevamos al italiano y que se está imponiendo en su distancia y boxeando en el terreno en el que él quiere. Sí, vamos. 8 segundos para el final del cuarto asalto. Finaliza este cuarto asalto y confirmamos dominio del pugil malagueño de Baldo, que está yendo a más, está increciendo en el ritmo de combate y veamos qué presenta el italiano contra esto, porque se le está yendo la pelea tanto en las cartulinas como en el nivel de combate. Sí, sin duda. Y puede pasarlo realmente mal. Se le está yendo el combate a Claudio Grande. Sí. No ha ganado ni un asalto hasta el momento. Son cuatro asaltos para Valdomira, según mi modesta opinión. Sí, el primer y segundo asalto han podido ser más igualados, pero ha dado la sensación de que Baldo estaba un peldaño. Las mejores manos las ha colocado, efectivamente. Sí. Las ha colocado Valdomira y yo creo, efectivamente, que lo mejor... hasta el momento de Valdomira y que va cuatro puntos atrás este chico ahora mismo. Sí, Claudio Grande tiene que dar un golpe en la mesa si quiere volver a entrar en el combate. Pues sí, quinto asalto. No, vamos al quinto ya. Casi tocamos el ecuador del combate y si no le fallan las fuerzas a Baldo, que sigue con su misma hoja de ruta, es decir, boxear con la izquierda por delante, llegar al rival con las manos largas para exponerse lo menos posible. Si no le falta el fuelle, bueno, el combate pinta muy bien para el malagueño. Sí, sin lugar a dudas, está viviendo su noche y lo está haciendo de forma magnífica. Está anulando por completo los ataques del italiano, no le está dejando trabajar. Le está recibiendo bien en las cuerdas. Fíjate. Qué bien dobla con la izquierda abajo. Me está gustando mucho Baldo, Gonzalo. Lo está haciendo precioso. Baldo tiene muy bonito boxeo. Lo está haciendo muy bonito. Y quizá el asalto más brillante de este quinto, ¿no? Para Baldo, ¿no? Sí, ha salido muy fuerte. En cualquier caso, yo creo que debe dosificar, debe confiar en su trabajo. No se debe precipitar. No veo al italiano tocado, sí que noto cierto cansancio. Está confundido, pero no está tocado. No está tocado. Está enterito. Está teniendo dificultades, pero... No encuentra la manera de abrir la lata, sí. pero no está mermado, ni no mucho está menos. Y no debe, Baldo, en una noche de calor, de humedad, precipitarse y vaciarse. Fíjate que... Estamos hablando de ello. Fíjate cómo llega ahora Claudio Grande. Cuando encuentra su distancia, saca todo. Bueno, pues muy claro el árbitro británico, ¿no?
Sí. Que no le empuje más con el codo, ¿no? Sí, no sé si Baldo hablará inglés o no, pero creo que... Y falta que le ha hecho, ¿no? Creo que se lo ha expresado de forma bastante clara y bueno. Sí, clara y contundente, y ¿no? Contundente, sí. Son recursos que entran dentro de lo posible en el boxeo. No están en el reglamento, pero pues están... si el árbitro te pilla o lo ve, te llama la atención y creo que está ejecutando el reglamento correctamente. Sí, el árbitro británico. Sí, claro que sí. Y bueno, lo más sorprendente es eso, ¿no? La claridad con la que le ha hablado al pugil español. Y mira, ahí tenemos a Claudio Grande, quizá viviendo los mejores momentos de combate, ¿no? Sí, parece que ha entrado un poco en la pelea. Quizá esto haya sacado un poco de pero no debe ni afectar a este bonito combate que estamos viendo y no debe afectar a los planes de Baldo. Tiene que tener los recursos suficientes como para de forma clara, legal e inapelable ganar al pugil italiano como está demostrando hasta pues el momento. Sí, pues sí. Magnífico quinto asalto, un asalto más equilibrado que los anteriores, creo. Un asalto en el que Claudio Grande ha tenido su momento de gloria, que no lo había tenido hasta este parcial. Y bueno, es un aprendizaje para Baldomira. No todo iba a ser un camino llano y sin baches, ¿no? Le han llegado algunos baches en este quinto asalto. Exactamente, como aspirante oficial, el italiano tiene sus dificultades. Para Baldo presenta recursos, presenta boxeo, ganas y nivel para que Baldo no se relaje. Gonzalo, es un campeonato y son 12 asaltos. Claro. Peores cosas se han visto. Se han visto remontadas más complicadas que lo que estamos viendo ahora encima del ring. Remontadas mucho más complejas, pero bueno, es un dato importante ver que hasta el quinto asalto no hemos visto a Claudio Grande apretando a Baldomira, ¿no? Que tan limpito y tan claro llevaba el combate, ¿no? Sí, sí, pero mira, lo veníamos advirtiendo que podía pasar y parece que Claudio empieza contra su distancia. Algo normal a medida que pasan los asaltos. Muy difícil ir sobre patines 12 asaltos, por mucha que sea la diferencia de envergadura. Baldo debe resolver y superar cada una de las fases de combate para ser campeón en un combate de 12 asaltos. Está clarísimo y además a partir de ahora todo lo que le llega es más complicado que esto. Es decir, si consigue superar esta difícil pelea, todo lo que le va a ir llegando va a ser mucho más complejo, ¿no? Esto va increciendo, ¿no? La dificultad va increciendo, ¿no? En esto del boxeo, ¿no? Así es. Baldo ha tenido una carrera escalonada, ha superado todos los escollos que ha tenido, pero aquí no se acaba el camino. Y efectivamente es una pelea del nivel que es, de un campeonato de Europa Silver. Efectivamente. Y Baldo debe demostrar si quiere estar ahí arriba en el boxeo. Bueno, Baldo va a estar ahí, estoy seguro. Baldo tiene condiciones. El boxeo malagueño es un boxeo muy importante a nivel nacional. Ha habido muy buenos pugiles malagueños. De hecho, ahora tenemos ahí a Samuel Molina. Hemos tenido a boxeadores muy importantes en el boxeo malagueño. Desde Antonio Conde, pasando por el karateca Gonzalo Mencho, Andrés Loan, ahora tenemos a Samuel Molina. José Luis Heredia. José Luis Heredia es el número uno de todos. Antonio Chato Benítez. José Luis Heredia es el número uno de todos y efectivamente detrás vienen Chato Benítez, Samuel Molina, pues todos estos. Está viviendo Málaga un momento importante. ¿Cómo se llamaba, Gonzalo, este púgil de Mijas que entrenaba? Ha peleado aquí, además. ¿Luca Yacón? No, Luca Yacón también, un ilustre de aquí del boxeo malagueño, pero no. Le he visto antes pasar, pero me acordaré cuando mañana, ojalá, te escribiré mañana un mensaje, le he visto. Bueno, también hablamos de José Puño, ¿no? Sí, Puño, boxeador, está por aquí también. Que ha sido de MGZ desde su inicio hasta el final. Y entrenador de Animales de Arena. Y entrenador ahora de Animales de Arena, de vuestra promotora. Y bueno, el combate se está calentando. El combate, Claudio Grande nos da el combate por terminado. Y pese a que Baldo está llegando con las manos curvas, con muy buena, mira cómo acaba de llegar Claudio Grande, ¿eh? Está en la pelea el italiano.
Sí. Está persiguiendo al malagueño. Sí, entra todo. Que trata de meter el gancho de izquierda, el gancho de derecha para recibir al italiano, pero que no lo está logrando, ¿eh? No está consiguiendo. Tiene momentos muy aislados, demasiado como para ganar algún asalto el italiano, pero bueno, llega con algunas combinaciones y evidentemente el al final, ¿no? De los asaltos, ¿no? Faltando un minuto, es cuando el italiano está queriendo hacer algo, queriendo dejar constancia de su asalto a los jueces. Y bueno, me parece lo que tú dices, me parece poco para lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, efectivamente. Sin embargo, sí que le veo un poco más dentro en estos dos últimos asaltos que en este tercer y cuarto asalto que sí. Han sido de dominio tan claro para mucho, nuestro está mucho más dentro del combate. Y bueno, y ya vamos en busca del séptimo asalto, ¿no? Del séptimo, séptimo asalto. Vamos en busca del séptimo. Y bueno, las espadas en todo lo alto. Valdomira en superioridad clara, pero con Claudio Grande vivo y coleando, ¿eh? Y Sergio Abad era el púgil que... Sergio Abad. Sí, está por aquí también. Qué bien, repitiendo por cuatro veces Baldo con la izquierda. Muy bien, ahora Claudio Grande, ¿eh? Ha llegado con dos manos abajo. Tiene que seguir tirando, Baldo, tiene que seguir tirando, tiene que seguir inspirándole a respeto a Claudio. ¿Ves? Ahí le ha llegado con una mano extraordinaria y tiene que seguir mandándole el mensaje de no entres que te hago daño. Sí, sí, y sobre todo golpear y moverse. Eso y aprovechar todos los ángulos, todos los espacios del ring, no como, entres, como que está te haciendo hago daño. Porque en el momento que él se para, que se queda estático, empieza el italiano es cuando el italiano aprovecha esos momentos para castigar la humanidad del púgil andaluz. Le puede noquear, le puede noquear. No sé, estoy viendo momentos en los que creo que Valdomira puede hacerle daño al italiano y puede cerrar este combate con una victoria brillante, la más brillante posible sería lógicamente antes del límite, ¿no? Sí, como hemos dicho, es un combate largo, hace mucho calor, hay mucha humedad. Está habiendo una intensidad muy alta de combate y desde luego el italiano está demostrando un gran pundonor, pero el saco llega un momento que se llena y efectivamente le está faltando boxeo. Y Baldo está llegando de manera clara, no solo dañando sino también frustrando al púgil italiano, lo cual también le daña moralmente, le daña anímicamente, moralmente y eso puede acabar con su andadura en este combate. Absolutamente. Sí, le está haciendo daño físico y moral porque cuando rascas y no encuentras, es muy frustrante para el italiano, muy frustrante no encontrar su distancia en la pelea. Cada vez que tiene una intención de ataque, te la cortan con un directo de izquierda o con un par de manos, en fin, es complejo y le está ganando el combate, claro, a Claudio, y están empezando a llegar manos muy serias por parte de Valdés. Sí. Momento complicado ahora para el italiano. Momento muy complicado. Baldo además es un boxeador que cuando huele sangre sí, va por la pelea, arriba, ¿eh? Se viene arriba, claro. Ahí ha metido el codo el árbitro inglés. Está pensando en intervenir en cualquier momento, pero todos sus fanáticos tiene que tener cuidado. Sí. Baldo, porque están viendo flojear al púgil italiano. Sí, sí, sí. Y es que le están llegando manos muy claras al italiano. Bueno, pues termina el séptimo. Sí. Termina el séptimo asalto con una exhibición. Un asalto muy complicado para sí, para Claudio Grande, que además en la cara lo lleva, ¿no? Moralmente está flojo. Le acaba de dar un auténtico palizón en este asalto. Y bueno. Sí. Si se puede decir algo es que nos ha demostrado. Nos ha demostrado entereza. Estaba viendo ahí a su entrenador cortándole una parte de la del esparadrapo, sí. Del esparadrapo. Tenía un trozo de esparadrapo sí, suelto. Tenía un esparadrapo suelto. Pensabas que le iba a quitar los guantes, ¿no? Me ha dado esa sensación por un momento. Pero no, le está reforzando ahora el esparadrapo, el tape.
y continúan en la pelea, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que en este octavo asalto nos vuelvan a brindar un espectáculo de primera como el que estamos viviendo esta noche aquí en Holiday World, en Benalmádena. Sí. Octavo asalto. Confía aún en sus posibilidades el italiano. Sin lugar a dudas, la pelea en las cartulinas ya la tiene perdida, pero vamos a ver qué nos deparan estos cinco asaltos que nos quedan, Gonzalo. Sí, la pelea la tiene perdida en las cartulinas, sin lugar a dudas. Lo único que puede confiar el italiano es en llegar con una mano clara a Baldo y que le desmonte todos los palos del sombrajo y lo noquee, ¿no? Eso es lo único a lo que puede aspirar ahora el italiano. Y, bueno, le da un giro a un combate que hasta el momento ha sido tranquilo y le da un giro en el que el italiano tiene que poner en marcha estrategias que no había tomado hasta ahora porque no eran necesarias. En este momento es necesario iniciar una estrategia de buscando el caos, porque si no, no puede ganarle la pelea a Baldomira. Así es. La verdad que el italiano está demostrando un gran pundonor y, sí, y, una tremenda quijada. Porque muchas ganas de pelear, porque se está llevando, se está comiendo manos muy importantes y continúa buscando su momento en la pelea. Y ojo, que no desiste, ¿eh? Está teniendo sus momentos en este asalto, pero una vez más, como venimos diciendo en los asaltos anteriores... Sí, muy tibio. Demasiado intermitente como para poder puntuar un asalto a su favor. Bueno, estamos viendo probablemente la mejor pelea de Baldo, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Sí, se ha preparado conciencia, se lo ha tomado muy en serio. Estamos hablando de una pelea a nivel europeo que Baldo no había hecho. Y estamos viendo un Baldo serio, sí. Sacando las manos con mucha intención, sabiendo llevar la pelea a su interés, que al final en boxeo esto es muy importante, llevar la pelea donde a ti te interesa. Y bueno, no se puede quedar quieto, que le acaban de llegar dos croches de Claudio Grande, que... Uy. Sí, no cesa el púgil italiano, no cesa en su empeño de ver doblar la rodilla al malagueño. Sí, la verdad que empeño está poniendo, pero con poco tino y lo que tú dices, es muy intermitente. Y demasiado intermitente como para inquietar al púgil español. Bueno, pues 5 segundos para finalizar este octavo asalto. Uy, está llegando con manos muy sólidas. 4 asaltitos. Y bueno, y de momento el italiano entero, pensábamos que se iba a venir más abajo, pero el italiano está enterito, ¿eh? Sí, ha hecho ahora mismo un gesto de resignación, estoy haciendo lo que puedo. Entramos en el último tercio de combate y aquí es donde vamos a ver también la buena condición o no de ambos púgiles. Hace mucho calor, sí. Mucha intensidad, Baldo está desplegando... Aparte de un boxeo de mucha calidad, de mucha intensidad, de mucho desplazamiento, un boxeo que cansa bastante y nos toca ver si su preparación ha sido óptima y no, de vamos, no ser así, el pugil italiano va a tratar de aprovecharlo. Claro. Y por parte de Claudio lo mismo. Baldo debe tener claro que tiene que venir preparado para hacer 12 asaltos sobrados. Si no, a partir de este momento... se va a empezar a notar el bajón físico y el italiano lo va a aprovechar. O sea que más le vale haber hecho los deberes y haber venido completamente preparado. Sí, primera vez, Gonzalo, que Baldo llega al noveno asalto. No pues así para Claudio. Efectivamente. Hemos escuchado las instrucciones de Chuchi del Valle. Va a salir con todo. Y efectivamente así lo va a hacer. Si está encima del ring, dudo mucho, Gonzalo, que sea para terminar el combate vivo. No ha venido a eso, Claudio. No, ha venido a ganarlo, claro. Ha venido a ganar la pelea. Pasa que enfrente tiene un boxeador que,
que está muy serio frente a él y le está poniendo las cosas complicadas. Tiene un manejo de la distancia, tiene muchísimo más envergadura y le está dificultando enormemente poder entrar y poder desarrollar su boxeo en la media distancia. Sí. Pero no desiste Claudio Grande, está mostrándose serio y cuando tiene la oportunidad contundente. Pero bueno, enfrente tiene a un rival muy importante como Valdomira, que está haciendo una pelea extraordinaria, todo hay que decirlo. Sí, sí. Es la primera vez que pasa, he dicho del octavo, pero es la primera vez que pasa del sexto. Fíjate. Valdomira. Fíjate. No así para Claudio Grande, que tiene un combate a 8 saltos completado y 3 a 10 asaltos. Fíjate, 7, 8, 9, 10 manos. 10 manos de Valdomira, sí. Sí, sí. Una detrás de otra, ¿eh? Sí, está pletórico. Valdo está pletórico. Valdo hoy está viviendo sí, su está noche. Está viviendo un momentazo. Está gustando. Está yendo de menos a más, como es su boxeo. Y bueno, el italiano con mucha entereza, devolviendo lo que puede, pero siempre inferior a, sí, sí, al pugil hispano. Efectivamente. Y bueno, Valdo se está gustando. Está llegando al italiano con muchas manos. Sí, ahora devuelve un buen gancho Claudio Grande al cuerpo, que hace frenar las acciones del español, que enseguida vuelve a las andadas, vuelve al ataque. Ya está sangrando por la boca, tiene una hemorragia bucal el italiano. Parece que la pelea empieza a torcerse, ¿no? Sí, se hacen media los asaltos en la anatomía del italiano. Le está dando una auténtica paliza en este noveno asalto, ¿eh? Sí, sí. Sí, está llegando con manos realmente duras. Claudio sigue atacando, sigue fajándose, pero no termina de entrar en el combate. Llega con golpes aislados, pero es Valdo el que lleva la iniciativa. Sí, muy bien Valdo, ¿eh? Muy bien Valdo, ¿eh? Está encadenando ahora una serie de golpes interminable. Antes hemos contado una serie de 10 golpes continuados y, bueno, está en su momento. Termina este noveno asalto con el italiano muy desmoralizado en su esquina, una hemorragia bucal importante y con Valdomira en el mejor momento del combate, ¿no? ¿Qué opinas, Íñigo? Sí, un ambiente increíble que estamos viviendo, se acerca el final del combate, entramos ya en los asaltos de campeonato, vamos ya por el décimo. No sé qué estarán hablando ahora mismo en la esquina del italiano, pero desde luego quedan 3 asaltos que son cruciales para Claudio, pero le veo más sufriendo que con posibilidades de recuperar la iniciativa o el ritmo en el combate. Pues sí. Si es que alguna vez lo ha tenido. Se le ve, pues eso, más. Estamos más pendientes de ver al italiano mantener el pulso que poder doblarlo, ¿no? Valdo acaba de hacer el mejor asalto del combate, este noveno, en el que ha encadenado un montón de series de golpes importantes y creo que va a seguir en la misma tónica. Está de más a menos, Valdomira. Sí, está llegando muy bien ahora con triplando el jab, moviéndose, está haciendo el mismo trabajo, está manteniendo muy serio, confiando en las instrucciones de la esquina, confiando en el trabajo que ha venido haciendo. Y a Claudio se le está haciendo muy difícil entrar en esa distancia kilométrica que le plantea el malagueño, claro, sí. Es que tiene los brazos muy largos y no ha permitido en ningún momento desde que inició el combate, salió con el jab de izquierda por delante diciéndole esta es la distancia en la que quiero pelear y no le ha permitido, a excepción de algunos momentos concretos, no le ha permitido entrar a hacer su boxeo. Luego Claudio Grande no ha encontrado la manera de abrir la lata de Valdomira y de poder mellarla, ¿no? No ha encontrado el modo. No ha sido capaz de descifrar el boxeo de Valdo, que ha estado tremendo esta noche, Gonzalo. Está siendo tremendo el combate a nivel estratégico. Sí, pero solo ha tenido un protagonista. Sí, sí. Ha sido la noche de Valdo. Le acaba de llegar con un golpe al bazo, tremendo, y encadenando sigue Valdo, manos en recto, muy bien, Valdomira se está viniendo arriba, bueno, pues le quedan 2 asaltos y medio
y está cada vez mejor Valdomira. Está llegando a Claudio Grande con más claridad que nunca. Está empezando a marcarle el ojo derecho a Claudio Grande. Ya le ha provocado una hemorragia en la boca. Y bueno, aunque vemos físicamente bien al italiano, está viviendo un momentazo. Valdomira, que se ha tomado quizá este asalto con un poco más de calma que el anterior, ¿no? Sí, sí. Hay asaltos que hay que respirar un poco. Claudio tampoco está siendo muy agresivo. Si bien ahora hemos visto algunos momentos de ataque por parte del transalpino, pero creo que Valdo sabe muy bien lo que hace, sabe en qué momento está él, sabe en qué momento está su rival, sabe que quedan dos asaltos, que no puede bajar la guardia, por mucho que tengamos el combate ganado, hay que terminarlo. O bien cierra la pelea por nocaut o bien termina con entereza estos 12 asaltos y no nos da ningún disgusto y no hay ningún cambio de guión esperado hoy. Hombre, sería un disgusto tremendo que, habiendo hecho la pelea que ha hecho, que probablemente haya ganado todos los asaltos del combate, la puntuación puede que sea escandalosa. Sí. Después de lo que ha hecho, que ahora se deje ir. Mira, aquí vemos a Valdo saludando a sus fans, que se vuelven locos viendo pues eso, la tranquilidad, el temple que muestra el boxeador malagueño, consciente de que la pelea la tiene en el bolsillo, ¿no? Sí, ha levantado ahí un poco a su público. Sabedor de que la pelea está muy cerca del final y de proclamarse campeón de Europa Silver. O sea que... Sí, lo está haciendo muy bien. Está trabajando con mucha seriedad, con mucha constancia. Y estoy de acuerdo contigo. Le falta ambición, quizá Claudio Grande ya haya visto su límite. Igual ya haya visto su límite Claudio Grande y ve que no puede con el boxeo de Valdomira, que no consigue entrar y meter sus manos. Y bueno, debe ser una desesperación enorme, aunque lo sigue intentando, ya lo ves. Sí, ha salido corriendo al centro del ring, quiere cerrar fuerte la pelea. Y como decimos, Valdo tiene que ganar de principio a fin esta pelea. No hay que dejarse nada. No, nosotros tenemos cierto sesgo hacia nuestro púgil. Yo creo que es bastante objetivo que vamos ganando, pero no hay que dejar espacio para errores ni para nada. Hay que dejar las cosas lo suficientemente claras para que nadie se equivoque aquí en las cartulinas y podamos celebrar otra gran victoria para el boxeo español. Bueno, en las cartulinas creo que lo tiene más que ganado, pero bueno, ya sabes que esto es boxeo, una mano a la punta de la barbilla te llega y te desmonta todo el chiringuito que habías montado, ¿no? Entonces, sí. Eso es lo que tiene que hacer Valdo, continuar con su mano izquierda por delante, mandándole el mensaje a Claudio Grande de que si entras te hago daño, y no hay más que eso. La cuestión aquí es seguir haciendo ese trabajo y seguir demostrando que los asaltos caen del lado del malagueño, que bueno, le queda medio asalto de este penúltimo y entra en la recta final del combate. Sí, mucho, vemos mucho pundonor, muchas ganas por parte del pugil italiano, que en ningún momento ha sido lo suficientemente, o le ha dado la suficiente continuidad a sus acciones como para poder inquietar. Sin embargo, ahora llega con una muy buena derecha para poder inquietar a Mira. No ha tenido constancia. Hemos visto ráfagas, hemos visto destellos del boxeador italiano llegando en la media distancia y metiendo 4 o 5 manos, pero no le hemos visto en ningún momento parejo en el combate. Hemos visto a Valdo muy superior en todos los asaltos. Grande ha tenido su momento en algunos momentos de algunos asaltos, pero no ha estado a la altura de Valdo, que está serio, muy concentrado en lo que tiene que hacer en este combate y muy metido en la pelea y ganándola de punta a punta. No va a ser una cartulina escandalosa si llegamos al final. Sí, puede que haya algún asalto para Claudio Grande, puede ser un asalto, incluso pues
premiar, ¿no? De alguna forma esa voluntad. Esa voluntad, ¿no? Sí, pero poco más podemos decir del italiano, que en este asalto sí que está un poco más presente en la pelea y sí que está planteando un poco más, pero rápidamente Baldo vuelve a retomar y no le está dejando crecer, se lo está haciendo muy bien. Es por vergüenza torera el italiano lo está echando, vergüenza torera, la está echando el resto, porque bueno, ve que el combate se le está yendo. Bueno, el entrenador de Baldo está desatado. Está efusivo. Está Juan. Desatado. Está muy efusivo, sí. Bueno, vamos a terminar este combate ahora mismo. Pues sí, el combate llega a su final, último asalto, y vemos que Baldo Mira, bueno, pues ha dominado el combate de principio a fin. Y bueno, estos tres minutos que quedan los mantiene a raya el italiano y hace lo mismo que ha venido haciendo en los 11 asaltos anteriores, la pelea es del malagueño y aquí se puede formar la de San Quintín. Íñigo, la de San Quintín con el frente boquero de atrás. Vamos a estar preparados porque aquí puede haber una invasión, se prevé la invasión del ring. Absolutamente. La seguridad ya se está situando en la zona de los aficionados. Ya está la seguridad situándose allí. No es la primera vez que vemos al público de Baldo irrumpir. No es la primera vez y probablemente tampoco sea la última. Será la última. Uy, buena mano del italiano ahora. Sí, hay que cerrar los combates, Gonzalo. El combate está ganado, pero el italiano está sacando ese corazón, esa casta que ha demostrado. Ahora la está haciendo patente y Baldo tiene que demostrar que es un campeón. Está intentando, pues eso, dar la campanada en el último asalto, en los últimos suspiros del combate, que es lo que le queda a Claudio Grande, que ha sido un rival honesto y serio, pero que no ha estado a la altura del boxeo que esta noche ha desplegado Baldo Mira aquí en el Holiday World, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que está en las manos de Baldo el combate y solo queda... Es totalmente dependiente de lo que haga Baldo, ¿no? Difícilmente Claudio, con lo que ha hecho hasta ahora o con lo que pueda hacer, da sensación de que pueda cambiar las tornas. Es o, lo arregla, más... o lo arregla Baldo o lo jode Baldo, ¿no? Exactamente. No, yo no creo. Mira, ha llegado con una derecha muy, muy dura. Pues sí, ha llegado. Estamos en un campeonato, puede pasar cualquier que cosa. Ha parecido que se le aflojaban un poco las piernas a Baldo, sí, ¿no? El cansancio hace mella y bueno. Y lo que tú dices, la humedad. Sí. La humedad hace deshidratar a los cuerpos y nunca sabes cómo va. ¿Cómo van a reaccionar? Pero sí, se ha visto ahí un poco... falta un minuto. Queda un minuto y Baldo no puede bajar la guardia. Hay que cerrar los combates y demostrar ser un campeón. Cerrar los combates a lo campeón. No sirve sea de los nada puntos todo o por lo no que caos, ha hecho si no cierra el combate. Exactamente. A lo campeón, efectivamente. No se puede relajar. Quedan 40 segundos. Vamos, Baldo. Muy bien. 30 segundos de combate, lo que queda. Nos ha llevado a la congoja Baldo Mira con la mano esa del italiano. Sí, después sí. De tener el combate completamente perdido, parece que se ha venido arriba en este último asalto. Sí, quiere intentarlo. Ha demostrado mucha voluntad, tira ahora con mucho peligro manos. Busca, pero no encuentra. Baldo, que se gusta. No encuentra, se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Baldo, sabedor de su victoria. Y vamos a ver lo que dicen los jueces, Gonzalo. Sí, bueno, pues una puntuación escandalosa. Me atrevo a decirte que le ha ganado mínimo 10 u 11 asaltos al italiano. Sí, podemos darle este último asalto a Claudio Grande y como primero mucho... primero y el último, si quieres. Sí, máximo dos asaltos. Creo que todo lo que sea dar más de dos asaltos al italiano es una barbaridad. Le ha ganado la pelea
claramente Valdomira, y lo vamos a ver en las puntuaciones. Y bueno, es un resultado extraordinario para vuestra cuadra, Íñigo, que bueno, sumáis un campeón de la Unión de Europa Silver, que le denominan ahora, que no teníais, ¿no? Ahora mismo no tenéis ningún campeón de la Unión Europea. No, no. Y bueno, campeón de la Unión Europea, o sea, campeón de Europa Silver, tenéis un campeones de España, sí que tenéis... ¿Cuántos campeones de España tenéis ahora mismo? Ahora mismo es el campeón que tenemos es Baldo. Es Baldo, efectivamente, sí. Es Baldo. Sí. Bueno, Salva Jiménez es aspirante al campeonato de Europa ahora mismo. Sí, esta semana le han nombrado aspirante al título de Europa, sí. Y bueno, felicitar al Pucelano, que bueno, con todas las posibilidades. En breve habrá fecha de pelea para ese combate. Sí, un boxeador, sí, que se prepara con conciencia y que es capaz de cualquier cosa en cualquier escenario. Sí, sí, es uno de los púgiles que más garantías dan al boxeo español, yo creo, en este momento, en el boxeo profesional. Salvi Jiménez es un boxeador muy sólido. Y sí, sí lo es. Sin duda es uno de los nombres en el peso superplume a nivel europeo. Bueno, y ahí vemos a Baldo, ¿no? A Baldo Mira quitándose los guantes. Bueno, me está diciendo Chuchi del Valle. Espera un momento. A ver, Chuchi. Hablaré lo que quería decir. Estaba diciendo. Dijimos que haríamos campeón de Europa aquí, de la Unión Europea, en Málaga. Y lo hemos conseguido. Y esperaros que llegan más cositas. Bueno, pues ya han escuchado ustedes a Chuchi del Valle, que nos llamaba la atención diciendo que iban a traer un campeón de Europa Silver a la provincia de Málaga, y que nos esperemos que vienen más cositas. ¿Qué tienes, sí, que decirnos, Íñigo? Bueno, ¿tú pues, que sabes lo mismo que Chuchi de todo esto? Pues que lo que te he dicho antes, que pelea, partido a partido, pero vamos a por cosas grandes. Baldo creo que hoy ha demostrado que es un boxeador muy sólido. Baldo y que está para que cosas está para importantes. Títulos más grandes. Sí, sí, sí. Ha demostrado que está para un EBU tranquilamente, para sí. el... Sí, no hay que correr. Título grande, ¿no? Es no un chico que prisa. Tiene 25 años, joven, pero apunta a grandes, sí, cosas. Muy contento y muy su público feliz. Llamamos a Mari Francis Peñarroya, directora general de Hollywood Wall, que va a imponer el cinturón. Bueno, pues ahí sube al ring Mari Francis Peñarroya, la propietaria de Hollywood Wall. Junto a su marido, Andrés Gil, los responsables de que se esté haciendo boxeo aquí, con vuestra ayuda y con la nuestra, por supuesto. Pero bueno, ahí está Mari Francis como punta de lanza de este emporio Holiday World, que tienen un montón de hoteles. Y que el hecho de que una empresa tan importante como Holiday apueste tan claramente por nuestro deporte es motivo de orgullo para nosotros, ¿no crees? Sí, sí, sí. Es vital. Vamos a escuchar las cartulinas. Campeón, el nuevo campeón del título Super Gallo, ¡Baldo Mira! Resultado anticipado. He podido escuchar las cartulinas, no, con claridad. No las he escuchado. Nacho Gutiérrez, ¿cuáles son las cartulinas? Levántate y pasa el micro. ¿Cuáles son el resultado de las cartulinas? El resultado, 118-110, 119-109 y 116-112. Extraordinario. Muchísimas gracias, Nacho Gutiérrez, nuestro compañero speaker. Tremendo speaker. Esta magnífica velada, tremendo speaker. Y bueno, nos ha dejado clarísimo la paliza en la puntuación. Sí, solo que ha tenido un nombre, ¿no? Sí. Solo ese ha nombre, 112, yo creo que ha sido excesivo a favor del italiano, pero bueno, un premio al punto honor del italiano, a la combatividad, yo creo, pero excesivo, no en cualquier ha sido caso. Más de dos, con mucha generosidad, no han sido más de dos asaltos. No, efectivamente. Los que le ha ganado
Valdomira, los que le ha ganado Claudio Grande a Valdomira. Bueno, desde aquí vamos a escuchar una pequeña entrevista que le van a hacer a Valdomira y inmediatamente después despedimos la retransmisión, no sin antes daros las gracias y agradeceros que nos hayáis seguido durante toda esta retransmisión. Daros las gracias y desearos una magnífica noche, esperando que... Quiero darle las gracias a Dios, que él por él estoy hoy aquí hoy día. Segundo, a escuchar las palabras que deciros a de todos, gracias a todos por venir aquí, todos los que estáis presentes por venir a apoyar al boxeo malagueño. Habemos muchos niños con talento, en Málaga tiene boxeadores muy buenos como yo, mi compañero Samuel Molina, habemos muchos españoles buenos, mi compañero Ayú, que es como mi hermano para mí. Así que nada, solo quiero, es que no tengo palabras para ustedes, también quiero recibirle, darle las gracias a todo mi equipo, que sin ellos esto no puede haber sido posible. Y nada, sobre todo, esto se lo merece todo, a mi padre y a mi mujer. ¡Ya, mis niños! ¡Vamos! Bueno, pues ahí desde están aquí las palabras de Baldo. Despedimos la retransmisión. Darte las gracias, Íñigo Herbosa. Bueno, gracias a ti por contar conmigo. Esta noche. Un placer. Y despedirnos del público. Ahora, primeramente... Bueno, Nacho Gutiérrez no quiere despedir la retransmisión. No. El equipo, mi manager y promotor Chuchi del Valle, es el que se encargará de todo. Pero ante todo, me voy a dar un descanso con mi mujer y mis niños, que me lo merecen. Damas y caballeros, despedimos con un aplauso al nuevo campeón de Europa Silver del peso super gallo, Baldo, el flaco Mira. Bueno, pues desde aquí damos las gracias a, cómo no, a Andrés Gil, a Mari Francis Peñarroya, sí, a nuestros amigos de Marca Córdoba, que han llevado la producción del evento, magnífico como siempre. Siempre trabajan estupendamente bien. Es la enésima vez que hacen una velada con nosotros y estamos encantados con su trabajo. Íñigo Herbosa, un millón de gracias. Gracias a todo el público que nos ha estado viendo en sus casas y que ha estado aquí llenando el recinto, el beach de Holiday World. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Planeta Boxeo. Íñigo Herbosa, tus últimas palabras. Buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por tus palabras hacia mí. Hacia este tremendo púgil que tenemos. Gracias también, reiterar tu agradecimiento a Holiday World, a Mari Francis y a Andrés Gil y a todo su equipo, que nos han tratado de forma maravillosa, y es una velada que es fundamental para el crecimiento del boxeo español y malagueño. Es una velada vital para el crecimiento del boxeo malagueño, que hoy, este año, cumple su 11ª edición, y desde aquí aceptamos la foto del fotógrafo que nos está haciendo. Muchas gracias. Y os despedimos a todos. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.